Hola, ¿qué hay? Bienvenidos. Estamos una vez más hoy con estos dos invitados, Mimoun Hamido, escritora, divulgadora feminista y activista por el laicismo. Ella es responsable y coordinadora de la web No nos taparán. Bienvenida, Mimoun. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. También tenemos a José Rastil, licenciado en filosofía y doctor en psicología. Él es profesor titular de psicología clínica de la Universidad de Oviedo. Bienvenido, José. Hola, ¿qué tal estáis? Izquierda, laicismo y religión. Así es como hemos titulado la tertulia de hoy. Vamos a empezar hablando de la relación actual entre la izquierda y el laicismo, entre la izquierda y las religiones. La izquierda europea ha pasado de ser el abanderado y el máximo defensor del laicismo a aceptar, en ciertos casos, discursos y símbolos religiosos, incluso ramas practicantes que rozan si no caen directamente en el extremismo. Os hago la pregunta, ¿qué le ha pasado a la izquierda para asumir estos discursos que son tan conflictivos y al menos de momento, o en principio, minoritarios? ¿Cómo creéis que ha sido esta evolución? ¿Cuáles creéis que han sido los motivos? Y bueno, si creéis que hay vuelta atrás. Le paso la palabra a mi compañero Guillermo en primer lugar para que continúe introduciendo el tema y después os voy dando paso. Vale, Javi, muchas gracias. Muchas gracias a Mimoun y a José por aceptar la invitación. La verdad que es un honor teneros en el Jacobino. Pues efectivamente, yo creo que es un debate con muchas aristas y interesante, ¿no? No sería fácil concluir qué le ha pasado a la izquierda para que tenga cierta comprensión hacia las supersticiones en general, cierta evolución de sus raíces más reconocibles, racionalistas, enfrentadas a cualquier superstición que rompiese precisamente los fundamentos de la razón. Y es verdad que hoy encontramos en la voz detrás de la voz izquierda, pues encubiertas posicionamientos políticos de comprensión hacia el irracionalismo religioso, pero también hacia otras supersticiones, hacia determinadas derivas identitarias, bajo el manto del multiculturalismo, del relativismo cultural. Bueno, es verdad que la izquierda lleva décadas de desnortada, ¿no? Ideológicamente. Yo creo que desde la caída de la Unión Soviética y del muro, desde la pérdida un poco de referencias geopolíticas y de referencias también ideológicas, ¿no? La renuncia al socialismo, al materialismo, pues ha propiciado la búsqueda de sustitutos ideológicos que a veces no tienen mucho que ver con la tradición, con dos tradiciones, yo creo, reconocibles en la izquierda. Una era el materialismo. Materialismo que planteaba posiciones abiertamente ateas, lo vemos en Marx, lo vemos aquí en España en Gustavo Bueno, en el materialismo filosófico, ¿no? En la negación no de la existencia de Dios, sino del propio planteamiento de la posibilidad de que Dios exista como hecho indemostrable, ¿no? Renuncia a esa tradición y renuncia a otra de las tradiciones más reconocibles de la izquierda, que era el laicismo ilustrado, es decir, que no es una posición antirreligiosa, sino es prácticamente una posición de salvaguarda del espacio público, del Estado, es decir, que el Estado, que la comunidad política no se tiene que fundamentar a través de cuestiones religiosas, pero tampoco identitarias, que las creencias religiosas o las creencias identitarias son personales, son respetables hasta que lo son, ¿no? Esa idea también de que todas las ideas son respetables, ¿no? Las respetables son las personas, ¿no? Siempre y cuando no violenten la ley civil, la ley política, y desde luego la ley civil, la ley política, no se basa en cuestiones religiosas, en apriorismos religiosos, en apriorismos identitarios. Y bueno, y hoy vemos un abandono de esas dos corrientes, tanto del materialismo, una evolución hacia determinadas posiciones, idealismo, ¿no? Parece que el fundamento de la izquierda ya no es la razón, sino es el sentimiento, cómo nos sentimos, y por otro lado una evolución desde el laicismo, pues prácticamente hacia la comprensión de posiciones confesionales, ¿no? De una aproximación hacia las religiones de una manera, incluso hacia las religiones que hoy suponen una agresión más fuerte a esa delimitación entre ley civil y ley religiosa, una aproximación comprensiva, permisiva, de explicación, ¿no? De alerta, no hacia la vulneración de derechos humanos en determinados lugares donde esa diferenciación, disociación, ley civil religiosa no existe, sino advertencia ante que no caigamos en posiciones etnocentristas, de que la izquierda tiene que ser multiculturalista, tiene que ser relativista, aunque esto abra la puerta a la comprensión de posiciones irracionales, de vulneraciones, como hablaremos en bloques posteriores, de los derechos de la mujer, de los derechos de
de los homosexuales, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que la izquierda está desnortada, obviamente. La izquierda parece que ha rechazado, bueno, parece que ha abdicado de sus señas de identidad más genuinas, ¿no? La transformación colectiva. En España lo vemos, ¿no? Lo vemos en el laicismo, la renuncia al laicismo en todas sus vertientes, religiosas, identitarias, ¿no? Se plantea por grupos presuntamente progresistas, que hay una serie de cuestiones identitarias, religiosas, sentimentales, que son filtros de la ciudadanía, que la ciudadanía se accede a través de determinadas creencias. Entonces, claro, si aceptamos eso, pues estamos en la irracionalidad y estamos en la negación de lo que ha sido la izquierda, ¿no? En la ruptura, en la quiebra del ideal de ciudadanía. Pasamos de una tradición de 40 años de nacionalcatolicismo, de confusión permanente entre los símbolos religiosos, la religión y la ley civil, de ver a Franco bajo palio, a plantear aquí, bueno, pues que efectivamente que la ciudadanía tiene que estar filtrada por cuestiones identitarias, por las raíces, por las creencias particulares, por cuestiones profundamente supersticiosas, por cuestiones que en una mínima enfrentarlas a la razón, pues quedan totalmente despachadas. Entonces, bueno, realmente la izquierda ha sufrido una involución alejándose paulatinamente de sus orígenes ideológicos, y hoy pues está perdida, ¿no? Yo creo que hay una cita que recoge Félix Ovejero en La deriva reaccionaria de la izquierda, hablando de Caroline Fourest, que yo creo que es bastante aprovechable, ¿no? Él habla de la renuncia del universalismo de raíz ilustrada, confiado en la razón compartida, y señala que se ve sustituido por un relativismo generalmente de poco vuelo, que porque comprende se cree obligado a justificar, a perdonar. Las soluciones políticas no se vertebran en torno al ideal de igualdad, sino al de diferencia, ¿no? Es el fetiche de la diferencia. Parece que la izquierda habla constantemente de diversidad, de diferencia, de privilegio, no de igualdad. No se busca asegurar que todos comiencen la carrera en las mismas condiciones, sino crear una carrera a medida de cada cual. Yo creo que esto es un buen resumen de lo que le ocurre a la izquierda hoy. Gracias, Guillermo. Pasamos la palabra a José. Y yo, bueno, en principio sí estoy a favor de todo lo que ha dicho Guillermo, que yo creo que fue así en el clavo de lo que está pasando, ¿eh? Yo cuando me piden estos temas a mí como profesor de psicología, pues mi primera reacción es decir, no, pero espera, ¿esto qué tiene que ver con la psicología? Y sin embargo al final no tiene todo que ver, porque es que el problema es que todas estas cuestiones, que de suyo pues serían políticas o filosóficas, pues se han psicologizado, se han pasado a escala o a textura psicológica, y resulta que sí, que a lo mejor yo tengo algo que aportar a esta cuestión, ¿no? A mí cuando me propusisteis el asunto sobre la relación entre izquierda y religión, claro, me pareció interesantísimo, pero al principio yo me sentí terriblemente abrumado porque los dos términos, izquierda y religión, son de una complejidad tal que siquiera intentar establecer sus relaciones ya es intentar establecer complejísimas relaciones entre términos que ya de por sí son extremadamente complejos, ¿no? No es el lugar aquí, yo creo, que para definir qué es la izquierda. Con la izquierda nos pasa, yo creo que a todos, algo parecido de lo que le pasaba a San Agustín con el tiempo, ¿no? Cuando le preguntaban a San Agustín, San Agustín decía, ¿qué es el tiempo? Pues mira, si no me lo preguntas, lo sé, pero en el momento en el que me lo preguntas, ya no lo sé. Entonces, ¿qué es la izquierda? Pues si no me lo preguntáis, yo lo sé, y en las conversaciones normales todos hablamos de izquierda y de derecha, pero en el momento en el que me lo preguntas, que defina lo que es la izquierda, pues ya no lo sé. Izquierdas definidas, indefinidas, izquierdas indefinibles, que es otra categoría que Gustavo Bueno no manejó, pero que a lo mejor es la que más habría que aplicar a la izquierda española, ¿no? Izquierdas indefinibles. Pero en cualquier caso, para tener un asidero, ¿verdad?, del que arrancar, si la izquierda se define por algo, entiendo yo, es por el materialismo y por el socialismo. Que a su vez, materialismo y socialismo son términos muy complicados, sin la menor duda, ¿verdad? Pero bueno, una apuesta por una filosofía materialista y por una visión socialista de la política, impregnada de un cierto racionalismo, eso debería ser la base de la izquierda. Y desde este pensamiento materialista, que yo entiendo que sea lo que sea la izquierda, está en la base de la izquierda, el materialismo no debe ser confundido con un corporeísmo, ¿verdad? El materialismo no es la defensa de que tan solo existe lo tangible, pero bueno, es una determinada posición filosófica. Desde este materialismo, digo, los argumentos sobrenaturales, los argumentos supersticiosos, etcétera, pues quedan demolidos de raíz, o sea, quedan inmediatamente triturados desde el pensamiento materialista. No quedan triturados como algo empírico, no es que empíricamente yo razone y considere que Dios no existe,
sino como algo conceptual previo. Es decir, no es que no exista Dios, es que no puede existir Dios. Esta es la cuestión. O sea, no es el agnosticismo del positivista, que dice, esto no es un juicio de hecho y entonces yo no puedo pronunciarme. Y entonces suspendo la cuestión, la aparco, porque no podemos hablar del tema y entonces la cuestión acerca de la existencia de Dios queda aparcada. No, es que el propio concepto de Dios es inherentemente absurdo. Esta es la posición, digamos, que desde siempre se ha mantenido desde el materialismo, ¿no? En este sentido, aquel autobús, no sé si recordáis, que Richard Dawkins puso circulando por las calles, yo creo que era de Londres, no sé si era Londres, yo creo que sí, que ponía, probablemente Dios no exista, disfruta de la vida, ¿no? Pero ese probablemente, como el que dice, pues probablemente hoy no va a llover, vayamos a la playa, ¿no? O sea, como a la vista de las cosas, la posibilidad que exista es muy pequeña, disfruta de la vida, ¿no? Eso es un agnosticismo, digamos, cobardica, por así decirlo, ¿eh? Desde el materialismo no es que probablemente Dios no exista, es que el solo planteamiento de la cuestión es un planteamiento absurdo. Y por tanto, desde este punto de vista, la izquierda, pues nada, toma respecto de la religión un planteamiento muy sencillo, y es que se tritura desde sus fundamentos hasta su última exposición. Pero sin embargo, a pesar de lo que yo estoy diciendo, ¿verdad?, que yo creo que es, en principio sería sensato, a pesar de esto resulta que Kichi, alcalde de Cádiz, condecora a la Virgen de no sé qué, ¿verdad?, y le pone, esto ocurrió hace un par de años, no recuerdo exactamente, la medalla de la ciudad, bueno, no sé qué tipo de... ¿Tú te acuerdas, Mimund? Sí, sí, es la medalla de la ciudad, sí. La medalla de la ciudad o algo así, ¿verdad? Se lo pone a no sé qué virgen. Y esto, espera un momentito, ¿qué está pasando aquí, no? Y los partidos de izquierda están llenos de cristianos de base. Yo no sé lo que son de base, los habrá de base y otros que serán de altura, ¿no? pero cristianos de base y efectivamente, como acaba de decir Guillermo, pues hay una gran tolerancia con el hecho religioso, ¿no? Al que, especialmente si no es católico, hay una cierta tolerancia, comprensión, multiculturalismo, relativismo, etcétera, con el hecho religioso. Y a mí, así de entrada, para poder explicar por qué está ocurriendo esta asociación entre izquierda y religión, cuando teóricamente, o sea, se repelerían como el agua y el aceite, ¿sí? Pues se me ocurre al menos pues tres posibilidades que expliquen esta conexión. Muy brevemente, las expongo. Pues por un lado, una coincidencia ocasional, ¿verdad?, con algún objetivo, sobre todo en aquellas personas para las que ser de izquierdas o ser marxista, bueno, de izquierdas, no es tanto una teoría de la historia, no son de izquierdas porque o marxistas porque defiendan una teoría de la historia o una postura filosófica, sino que son de izquierdas de una forma, digamos, emocional. Son de izquierdas porque apoyan unas ciertas políticas concretas que se validan emocionalmente, que se validan por la sensación subjetiva de estar haciendo el bien, ¿no? Entonces, en estas personas, digamos, de izquierdas, pues claro, para ellas, Ignacio Ellacuría, jesuita, que trabajó toda su vida a favor de los pobres ahí en Latinoamérica, que murió, de hecho, ¿verdad?, asesinado pues por por militares, salvadoreños y demás, ¿no? Pues claro, resulta ser una figura de gran altura moral, ¿no? Para esta gente de izquierdas, ¿no? Porque hay una coincidencia ocasional en el objetivo. Que tú como marxista lo hagas en tanto que partes de una determinada visión de la historia de la que se deriva una ética, e Ignacio Ellacuría lo haga en tanto que considera que está sirviendo a la voluntad de su Dios, ¿verdad? Es irrelevante, porque al final resulta que los dos hacemos lo mismo, o sea, los dos intervenimos de la misma manera. A mí siempre me gusta contar, cuando yo tenía 20 años, allá al comienzo de los, a mediados de los años 80, pues yo era objetor de conciencia, era muy joven y muy cándido, yo era objetor de conciencia, y entonces en aquellas manifestaciones de los objetores de conciencia en contra de la mili, el ejército todavía estaba los que estuvieran impregnados del franquismo, era franquista y demás, resulta que nos acompañaban los testigos de Jehová, porque para los testigos de Jehová también su religión, por el motivo que sea, pues les prohibía servir al Estado, ¿no? Y entonces íbamos ahí sosteniendo la pancarta, marxistas de todo pelaje, hippies de todo pelaje y demás, y testigos de Jehová, que efectivamente coincidíamos en la acción, pero que inmediatamente nos mataríamos si tuviéramos que hacer cualquier otra decisión al respecto, ¿no? Con lo cual, digamos, esta cierta coincidencia ocasional en personas
para los que la izquierda es un hecho básicamente emotivo, pues podría explicar cierta simpatía. Un segundo motivo, muy, muy rápido, es la afinidad que tienen los defensores del pensamiento mágico, los defensores de las terapias alternativas, de las creencias contra lo oficial, de ciertos elementos conspiranoicos, de verse a sí mismos como personas rebeldes y alternativas y por tanto de izquierdas. Y por tanto de izquierda. Yo, si preguntamos a los antivacunas o si preguntamos a los negacionistas del COVID cuál es su filiación política, yo entiendo, no lo sé, habría que verlo, pero básicamente se definirían como más de izquierdas y de derechas, ¿no? Y recuerdo yo un estudio que se hizo, pues hará un año, quizá no más, en donde se veía que en Podemos era donde estaba más número de creyentes, pues yo qué sé, en magufadas de todo tipo, en homeopatías, en terapias energéticas. También, José, entre estos negacionistas había bastantes anarcocapitalistas, aunque serían del mismo idealismo. Pero ellos no se autorrepresentarían como capitalistas de derechas, que luego lo son, estoy de acuerdo, pero no se representarían como eso, ¿no? Y entonces, quieras que no, pues de nuevo, por una asimilación meramente superficial entre ser rebelde alternativo, etcétera, y ser de izquierdas, que es una asociación completamente adolescente, vamos, gratuita, pues resulta que de nuevo pues hay una cierta simpatía que pueda unificar esos dos aspectos. Y luego ya el tercero, que me limito a nombrarlo porque sí me quiero centrar en él en otro momento de la charla de hoy, es la idea de que la religión tiene un carácter privado. La religión tiene un carácter privado, y en tanto que carácter privado es una experiencia inevaluable que yo no puedo poner en duda si alguien la proclama, ¿verdad? Porque tiene una naturaleza subjetiva íntima, pertenece al ámbito de lo íntimo, y entonces, claro, hay que ser absolutamente respetuoso con la intimidad. La intimidad es un elemento sacrosanto que no se puede cuestionar, y una vez que se proclama, todo el mundo tiene que aceptarlo y no ponerlo en discusión. Y a mí se me ocurre así, se me ocurre porque efectivamente, aunque teóricamente la izquierda y la religión deberían llevarse a matar, sin embargo no es así, pues por los motivos que he expuesto. Muchas gracias, José. Mimún. Bueno, yo lo he expuesto muy bien, José, y yo sí te digo que si yo tuviese la solución a esa pregunta, ¿no? Porque la izquierda y las religiones se llevan últimamente también. Si yo tuviera esa contestación, bueno, tendría la contestación y la solución para muchos problemas que ahora mismo estamos teniendo. Yo, como quizás porque es por ser de Melilla, ¿no? Veo las cosas de España, ¿no? De un poquito de lejos, aunque soy española, la veo también porque pertenezco a una cultura más hija, la veo un poquito con perspectiva, ¿no? Y yo siempre he visto que ay, a ver, un segundito. Perdón, me salió un reloj. Lo que he visto es que en España el laicismo no se ha tomado nunca en serio. Y la izquierda el laicismo tampoco se lo ha tomado nunca en serio. Quiero decir, cuando José decía ahora mismo que la religión era algo personal, yo ahí no estoy de acuerdo con él, porque si la religión fuese algo personal, de verdad, debería ser algo personal. Si la religión fuese algo personal, no tendríamos los problemas que estamos teniendo ahora mismo y lo que hemos tenido a lo largo de toda la vida. Perdona, Mimún, perdona. Sí. Perdona, no, yo decía que la izquierda lo considera. No, no, claro que no, lo es. Ese problema, que la izquierda, yo no voy a comentar porque no lo es. Pero claro, claro que no lo es. Claro, es que yo no creo que la considera la izquierda ahora considere que la religión es algo personal. Es algo comunitario, ¿no? Porque vamos a extrapolar todo lo de la comunidad y el socialismo y tal a la religión también, ¿no? Algo comunitario. El problema de que tenemos ahora, sobre todo con el Islam, es que la izquierda, no se sabe por qué, a lo mejor habría que irse a cuando el marxismo estaba en Argelia, porque esos mismos barbudos que hay ahora en Argelia eran los marxistas que había en los años 90, eso hay que habría también que explicarlo, ¿no? Se fue el marxismo, quedó el islamismo, y se quedaron los mismos, eran las mismas personas. Si tú hablas, por ejemplo, con un musulmán de izquierdas, que los hay también, te dirá que los hermanos musulmanes son de izquierdas. ¿Por qué? Porque ayudan al pueblo. No te contarán cómo se quedan ahí esperando a que el pueblo esté en tan malas condiciones que se vuelva hacia ellos, ¿no? Y luego ellos ya pueden hacer lo que quieran con él, ¿no? Pero es que es cierto, los hermanos musulmanes están allí
ayudando a los más pobres, montando comedores, montando escuelas, montando sus mezquitas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, como tú decías antes, la izquierda coincide en esos valores con hermanos musulmanes también en esos valores, ¿no? En los de ayudar a la comunidad y los del el socialismo en la comunidad, ¿no? Lo nuestro es de todos, ¿no? Hay una idea ahí también muy, muy parecida, por eso se coincide a veces. A mí me ha resultado muy curioso, y me ha resultado muy curioso ver desde lejos, ¿no? Como, por ejemplo, un partido al que yo votaba, que era Podemos, ¿no? De repente me enteraba, Pablo Iglesias, el partido de Pablo Iglesias está subvencionado por iraníes. Bueno, yo decía que iraníes, ¿no? Porque claro, están los iraníes en el exilio, que son aún peores que los que están en el país, están otros iraníes que están en el exilio, pero son mejores, etcétera, 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 ¿no? Pero cuando me enteré quién lo subvencionaba y de quién hablaba y para qué televisión trabajaba, yo no podía entender cómo un hombre como él podía estar bailando en una caravana LGTB cuando le estaban pagando los iraníes y sabiendo que en Irán se asesina a los homosexuales. Todo eso, yo decía, bueno, esto tiene que tener un encaje de alguna manera. Yo todavía no se lo he encontrado. El único encaje que encuentro es que las tradiciones son muy poderosas y que la izquierda no tiene el valor ahora, ni en estos años, ni lo ha tenido nunca, de enfrentarse a ese poder que es la Iglesia. El poder que había antes era la Iglesia Católica, ahora es la Islámica. Con la Islámica tienen una excusa, ¿no? Es que son minorías. Pues es que no son minorías, es que son 1.700 millones de personas musulmanas, que además están avaladas por países que tienen muchísimo dinero y que encuentran y que cualquier recoveco que tú les dejes meterse, se van a meter, y de hecho se han metido. Porque, a ver, si alguien piensa que las asociaciones de inmigrantes musulmanes en España han montado la Comisión Islámica, el Instituto Halal, la Junta Islámica, etcétera, 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 es que no sabe de qué va esto. Los inmigrantes musulmanes vienen aquí a trabajar, no a montar asociaciones, ni fundaciones, ni institutos halal que ganan millones de euros al cabo del año. Ellos vienen a trabajar y se organizan en sus barrios, pues con sus oratorios, si acaso, y tal. ¿Quién introdujo? Con el beneplácito de la izquierda se introdujeron los hermanos musulmanes, los wahabistas, las mezquitas, etcétera. ¿Por qué? Pues lo que tú dices, ya me gustaría tener la respuesta. Yo no tengo la respuesta, pero lo que tú dices de los cristianos de base, de los religiosos de base, de los partidos de izquierda, es algo muy real, porque a mí me lo han dicho. Es que hay un resto de cristianos de base en el partido, en el Podemos, por ejemplo, que yo sigo sin entenderlo. Antes teníamos muy claro que queríamos un gobierno de izquierdas porque nos traía el laicismo, ¿no? Ahora tenemos un gobierno de izquierda, la gente se ha olvidado del laicismo, porque claro, como aquí ya no te obligan a ir a misa, ya no te obligan a hacer la comunión, y ya nadie se preocupa, en general, luego hay casos particulares o casos más, pues creen que es algo que no es necesario, ¿no? La Iglesia ha dejado la cosa a ir así porque tiene que dejarla ir así, porque la han dejado mantener su poder, y ahora tendrá más poder porque tiene al Islam detrás. El Islam y la Iglesia Católica, que se deberían llevar a matar, ¿no? Ahora se llevan muy bien. ¿Por qué? Porque una se apoya en la otra. Nosotros tenemos clase de religión, vosotros también. Si vosotros exigís clase de religión, pues qué bien, porque a nosotros también nos van a tal. O sea, ¿cómo van a quitar ahora la clase de religión católica de las escuelas? Es imposible si ya están poniendo profesores de Islam, ¿no? Esa unión que tiene ahora mismo la izquierda con la religión, para mí es algo que viene de muy lejos. También tiene que ver con que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Porque claro, si la derecha dice esto, yo tengo que decir lo contrario, aunque yo sepa que ellos tienen razón, ¿no? Y luego, por lo que tú has dicho, o por lo que ha dicho antes Javier, que es que ya no se ha abandonado la razón por el sentimiento, ¿no? Y se ha abandonado totalmente, ahora todo es sentido. Y claro, es que son minorías, es que son frágiles, es que no, es que hay que integrarlos. ¿Y cómo los vamos a integrar? Pues los integramos de una forma muy, muy, muy equivocada.
los integramos en los partidos políticos, por ejemplo. ¿Qué hacen los partidos políticos para integrar a los musulmanes? Pues elegir a una mujer con velo, por ejemplo. Ya tenemos un velo aquí en el hemiciclo, ¿no? Y fíjate qué integradores somos y qué bien lo estamos haciendo. Cuando las políticas sociales que tendrían que estar haciendo para integrar a esa población musulmana, no la están haciendo. Se ahorran el dinero de esas políticas de integración, pero visibilizan que son muy multiculturales, interseccionales y relativistas, etcétera, 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 etcétera. A mí ya me gustaría saber y tener delante algún presidente de partido de izquierda que nos explicase por qué. Que no dijese no, sino que dijese sí, es por esto, por esto y por esto. Pero es así. Pues muchas gracias. Salía en el debate el tema de la educación. Habían, efectivamente, como decía Mimún, los profesores de religión islámica, ¿no? La Generalidad de Cataluña hacía saltar las alarmas hace unas semanas con la noticia de que su departamento de educación ha preparado un plan, un proyecto piloto para llevar la religión islámica a las aulas públicas. La razón, el sentido común, parecía indicar que poco a poco se avanzaría hacia la confesionalidad real del Estado, hacia el laicismo, ¿no? Y en particular a sacar definitivamente las religiones de las aulas. Al menos por esos derroteros apuntaban las reivindicaciones de la izquierda, ¿no? incluso de asociaciones de padres y de educadores. Sin embargo, ahora entra esta cuestión en el debate, de la mano además de un consejero de educación que es de Esquerra Republicana de Cataluña, que es la autodenominada izquierda catalana, aunque como ya hemos comentado en otros debates, pues nosotros tenemos nuestras dudas sobre eso. Ya no se habla de medidas como, por ejemplo, acabar con el concordato de la Iglesia Católica, ¿no? Que eso es una cosa que, como creo que decía Mimún, defendía antes la izquierda. Eso desapareció del debate político, ¿no? El caso es, y por hacer un paréntesis entre la introducción entre izquierda y religiones y luego hablaremos, nos centraremos en el Islam, para centrarnos en educación, ¿dónde podemos buscar, ahondando en lo que ya habéis comentado, el motivo de este retroceso en la educación? ¿Cuál creéis que debe de ser el tratamiento de las religiones en las aulas y cuáles serían los próximos pasos y también sobre los símbolos religiosos? Hemos cerrado antes con Mimún y ahora abrimos con ella. Mimún, si nos haces el favor. Vale, bueno, yo ando muy preocupada con eso. Cuando empezó este año, me dio por pensar, bueno, todos los días voy a poner en internet el concordato para cuándo, revisar el concordato para cuándo. Y no sé si alguno de vosotros me seguíais y lo veías, en el día 100 y algo me cansé y lo dejé. Porque me parece tan importante la laicidad. Es un problema social. El problema de que ahora mismo haya religiones en las escuelas es porque la sociedad no se ha movido. Yo recuerdo cuando yo era jovencita, yo he dado clases con un crucifijo encima de la pizarra, me daba clase de religión un cura porque yo iba a un colegio religioso cristiano, curioso, pero como teníamos los mismos valores, porque antes los cristianos y los musulmanes tenían los mismos valores para educar a sus hijos, con lo cual mi madre me mandó a un colegio de monjas. Y la clase de religión nos daba el párroco de la parroquia adyacente, ¿no? Y yo me he criado en un colegio con religión católica, donde cantábamos el Ángelus a las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana te levantabas del pupitre, decían, aquí la Virgen, la Madre del Señor, hágase mi según tu palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era todos los días, ¿no? Claro, pasamos de eso a, de repente, llega la democracia, ¿no? Y la gente se acordaba perfectamente de todo eso. Del mes de mayo, de las flores, de la Semana Santa, de las comuniones, etcétera, etcétera. Y la gente empezó a pedir la religión fuera de las escuelas y, de hecho, quitaron los crucifijos de encima de la pizarra. Se consiguió que se quitaran. ¿Por qué? Porque la sociedad lo pidió. ¿Qué pide la sociedad ahora? ¿La sociedad pide laicidad ahora? No la pide. Hay que ser realista y lo pedimos unos cuantos, pero no la pide. No la considera tan importante hasta que llega el Islam, ¿no? Ahora se echan las manos a la cabeza diciendo, ah, es que ahora van a dar clases de Islam en las escuelas, pero a ver, si llevan dando clases de catolicismo o de cristianismo desde hace años, ¿no? Esto no es nuevo.
Esto viene pues por el concordato que se firmó con la Santa Sede en el 50, bueno, creo que en el 58 fue con el nacionalcatolicismo y en el 79 tuvo la revisión. Fíjate que se revisó en el 79 antes incluso de aprobar el artículo 16 de la Constitución, donde se habla de la libertad de credo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso que solo con esa base, no soy abogada, pero debería estar impugnado, ¿no? Porque un concordato que está firmado antes que la Constitución, que nos rige a todos, ¿no? A todos los españoles, pues es un poco raro, ¿no? No contento con este concordato, en el 1992 se firmó un concordato con la Comisión Islámica. Otra cosa muy tremenda, porque la Comisión Islámica no la elegimos los musulmanes. La Comisión Islámica es un ente que se metió ahí. De hecho, además, los presidentes, curiosamente, siempre son sirios, ¿no? Cuando la mayoría de los inmigrantes en España, ¿de dónde son? Magrebíes, ¿no? No hay ningún magrebí en la Comisión Islámica, en la central, en la española. Luego tiene sus sedes, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo la Comisión Islámica desde hace años? La Comisión Islámica lo ha hecho muy bien, ha hecho muy bien su trabajo. Sabía que podía meterse por ahí, sabía que podía meter a sus profesores de religión en las escuelas, y desde hace unos años está matriculando a imames en el Ministerio de Educación. Esos mismos imames que van a darle clase a los niños musulmanes. Que, claro, igual que el obispado elige a qué profesores hay, tienen que dar clase de religión, en la Comisión Islámica tiene derecho a elegir sus profesores. Aquí hay un problema grave, porque, claro, vamos a pensar una cosa. Si resulta que estamos dando clases de igualdad en las escuelas públicas, estoy hablando de la pública, la privada puede hacer lo que quiera, ¿no? La concertada no tanto, pero la privada sí. Si vamos a dar clases de religión en las escuelas y vamos a explicar, solo con explicar lo que es el Corán y lo que dice el Corán, eso entra en conflicto con dar una clase de igualdad. No puede dar una clase de igualdad cuando, tú imagínate esos niños que están una hora dando clase de religión, de religión islámica, por ejemplo, donde se le está diciendo todos los tabús, todos los dogmas y todo lo de qué malo tiene la sociedad occidental, porque se dice ahí además, ¿no? El kufar, el infiel, y luego te vas a una clase de igualdad o una clase de educación sexual. No tiene explicación. Tenemos lo que nos merecemos. Tenemos lo que nos merecemos porque no lo pedimos. Es que no hay otra. La sociedad no se está moviendo para pedir laicismo. Yo pertenezco a Europa Laica y no te creas que son muchos socios, ¿eh? Y se hacen conferencias, se hacen encuentros, etcétera, etcétera. Y curiosamente, ¿sabéis quiénes van a esas conferencias, a esos encuentros? Pues la gente que tiene de media edad, de media 45 años. No veo a ningún joven en esas asociaciones, a ninguno. No veo chicos de 18, ni de 20, ni chicas de 30. No, a partir de 35, como muy poco 35, 40. Y la mayoría de 50 para arriba. ¿Por qué? Porque es un tema que no interesa en la sociedad. A la política no le ha interesado tampoco potenciarlo, a los medios de comunicación tampoco, porque con la Iglesia hemos topado, no nos vayamos a meter ahora con la Iglesia, que están muy tranquilos, ¿no? Y ahora cuando llega de repente la educación islámica a los colegios, nos escandalizamos y nos ponemos como locos, ¿no? Bueno, yo me pongo como loca siempre, pero con todas las religiones. Pero la gente, yo veo que se echa las manos a la cabeza, ¿no? Tienen exactamente el mismo derecho los niños musulmanes a recibir clase de religión islámica que los católicos, que los judíos también. Y este es el problema. El problema principal es que la sociedad está dormida y que los jóvenes ahora mismo no les interesa en absoluto luchar por la laicidad, porque se creen que lo tienen todo conseguido, creo yo. Muchas gracias, Guillermo, y cierra este bloque, José. Sí, gracias, Javi. Pues sí, bastante de acuerdo con lo que han señalado mis compañeros. Bueno, yo creo, vamos a ver, el proyecto piloto este de Cataluña no sorprende a nadie, porque no, realmente no tenemos dudas sobre Esquerra Republicana de Cataluña, que no. Obviamente no tiene nada que ver con la izquierda, es un partido ultrarreaccionario, realmente de extrema derecha, nacional etnicista, lo atestigua su historia, sus propuestas, sus programas, y entonces, bueno, esa tendencia a abrazar todos los dogmas reaccionarios, pues
entra en consonancia con su identidad ideológica y con su trayectoria. Efectivamente, es decir, el tema del, del concordato está de moda en campaña electoral, siempre en campaña electoral. Se menciona de pasada en campaña electoral y luego se olvida y, se, y duerme el sueño de los justos en un cajón, y es una propuesta que es, con la que se hace únicamente electoralismo, tanto por parte del Partido Socialista como por parte de Podemos. Hay una pinza verdaderamente reaccionaria entre esa derecha conservadora, que ahora se ha vuelto profundamente también neoliberal, que impugna el papel del Estado en la educación, y esto tiene que ver mucho con el laicismo, entre esa derecha reaccionaria y una izquierda posmoderna y relativista igualmente reaccionaria, ¿no? Unos y otros plantean que, bueno, que en la escuela ya no hay saberes científicos que tengan que pasar el filtro de lo verificable o principios cívico-políticos en los que se fundamenta el Estado. La escuela, pues, se puede enseñar de todo, ¿no? Se impugna incluso el carácter, el cariz de la educación como una preocupación pública, ¿no? Esta idea de que qué tiene que decir el Estado sobre la educación. Hombre, el Estado sobre la educación lo tiene que decir prácticamente todo. Más allá de quién gestione la educación, se educa para socializar, para vivir en una comunidad política, para ser ciudadanos. No se educa para ser feligreses de ninguna religión, ni de ninguna religión tradicional, ni de ninguna feligresía queer, ni de ninguna cosa postmoderna identitaria, sino para ser ciudadanos, para vivir en sociedad. Con lo cual, esta idea totalmente peregrina de que tenemos que reproducir los patrones de los padres, alguna vez Sabater dijo, y con razón, a veces se educa contra los padres. Esto no significa una impugnación de las familias. Ya sabemos que las familias han sido el último bastión en muchos casos en la crisis económica, a nivel pues eso, social, económico, en una situación de degradación. Pero la realidad es que padres y madres, pues puede haber buenos, puede haber malos, puede haber padres maltratadores, misóginos, padres creacionistas, testigos de Jehová que estén en contra de la transfusión de sangre. Ha habido casos, ¿no? Entonces, la escuela pública tiene una función de socialización, es decir, de preparar a las personas no para ser buenos hijos simplemente, ni para reproducir los mismos patrones deterministas de los padres, sino precisamente para ofrecer otras alternativas también religiosas, también identitarias. Es decir, el hijo del católico no tiene por qué ser católico, el hijo del musulmán no tiene por qué ser musulmán, puede ser agnóstico, puede ser ateo. En ese sentido, todos los saberes no verificables científicamente, que no, en los que no hay un consenso científico objetivo, una cierta tendencia objetiva, tienen que salir de la escuela pública. Y ojo, yo comparto las reticencias respecto a la concertada que planteaba Mimund, y también tengo dudas que en la escuela privada se pueda hacer lo que se quiera. Es decir, la religión, efectivamente, como decía y denunciaba José, esta idea del pensamiento alicia, ¿no? La religión es una cuestión de organización privada, personal de cada individuo. No, la religión, todas las religiones tienen una pretensión política. Es decir, no impugna. No plantean que un aborto, mi aborto, está mal, sino que todos los abortos están mal. Es decir, es una pretensión de condicionar, de organizar las reglas que rigen la convivencia en común. Todas las religiones tienen esa pretensión. Con lo cual, también, si en una escuela privada se plantean determinadas ideas, como que la mujer está subordinada al hombre, pues yo planteo que un Estado tiene que intervenir y tiene que decir, obviamente, todos los contenidos curriculares tienen que estar filtrados. Acordaros del bizantino debate del veto parental. Hombre, pero es que los niños, decían los conservadores, ¿no? Los niños no son propiedad del Estado. No, si no se trata de hablar de propiedad, no son ni propiedad del Estado ni de las familias, pero el Estado tiene una potestad, obviamente, de intervención, entre otras cosas porque los saberes académicos, hay un currículo que pasa por unos filtros públicos oficiales, no va a ser la iglesia de turno, la parroquia, las que los determine. Entonces, todas las religiones, todos los saberes, y en general todos los saberes supersticiosos de nuevo cuño, esas nuevas religiones posmodernas, tienen que salir automáticamente y directamente de la escuela pública, y en los centros privados donde, virtud de la libertad religiosa, puedan ejercitarse, también tienen que estar filtrados con que no atenten contra la ley civil. Es decir, si hay unas reglas, unos valores constitucionales, unas reglas sobre las que se sustenta el Estado, no se pueden contravenir. Es decir, no se pueden contravenir. Entonces, esa libertad de elección de la educación de los padres, como si la escuela no fuera más que una prolongación de una potestad omnímoda privada. Eso es un error de concepto. No es una potestad omnímoda privada, en modo alguno. No es una potestad privada. No lo es. Es decir, no lo es. Hasta tal punto de que los niños tampoco son propiedad de sus padres. ¿Pues por qué? Pues porque se les puede privar de la patria potestad, porque está sujeta al control jurisdiccional, al control de los juzgados y tribunales, porque existe una figura como el Ministerio Fiscal. Con lo cual, estas ideas al final nos revelan una realidad muy, muy curiosa, que es la pinza, una pinza reaccionaria, decía Mimund, entre las iglesias, es verdad, entre las confesiones, que ven la oportunidad de la Iglesia Católica de preservar sus privilegios, no se saca la religión católica de las aulas, y los otros ven la posibilidad de introducir las nuevas religiones, y la izquierda posmoderna también, que ve la posibilidad
por un lado, de no entrar en conflicto, porque el laicismo es una posición pues, que ellos ven muy agresiva, porque hay que amparar todas las bueno, tanto por un lado las religiones de nuevo cuño supersticiosas y racionalistas, y por otro lado, bueno, respecto al Islam, cuando es una postura realmente racista, plantear que el mundo musulmán está secularmente condenado al islamismo, ¿no? O sea, decir, y hablaremos en el tercer bloque y Mimunt lo desarrollará mucho mejor que yo, seguro, pero ha habido otras referencias en el mundo musulmán y ha habido una verdadera involución de décadas, es decir, de nacer en Egipto a los hermanos musulmanes, pues bueno, pues hay una involución colosal en términos de hijab, de derechos de las mujeres, etcétera. Con lo cual, ese planteamiento de que hay determinados países, determinados estados, determinada zona del mundo que está subordinada a que no opinemos, a que no se cumplan los derechos humanos, pues, bueno, pues esto es un relativismo infame que además supone la enmienda a la totalidad de todos los principios emancipatorios, universalistas, internacionalistas de la izquierda. Con lo cual, si tuviéramos igual una izquierda, como decía José también, definida y digna de tal nombre, y materialista, y socialista, y laica, pues igual estas cosas estarían mucho más claras. Claro, cuando los representantes oficiales de la izquierda son, por un lado, el socioliberalismo entregado al corpus del capitalismo financiero, y por otro lado, pues partidos que utilizan la izquierda nominalmente, pero que están o bien en la extrema derecha nacional identitaria, que por cierto, esto muy sucintamente también tiene que ver con el laicismo, también tiene que ver con el laicismo, porque también es una amenaza al laicismo aquellos que quieren filtrar a la ciudadanía por identidades de los orígenes, de las raíces, aquellos que plantean que hay ciudadanos de primera o de segunda porque nos sentimos superiores o no superiores por haber nacido en una determinada parte del país. Eso es una postura abiertamente antilaica, es decir, que las amenazas respecto al laicismo vienen de las religiones tradicionales, vienen de las nuevas religiones posmodernas identitarias y vienen también de los nacionalismos, por cierto, vienen también de los nacionalismos que quiebran la igualdad porque trituran la ciudadanía y la segregan. Ese segregacionismo es tan peligroso si es religioso como si es etnoidentitario, etnolingüístico. Ya hasta aquí. Gracias. José, por favor. Sí, yo estoy también de acuerdo con lo que han comentado Mimun y Guillermo. Es muy interesante lo que decía Mimun de cómo efectivamente poco a poco cada vez la ciudadanía deja de estar interesada en el laicismo, ¿verdad? Y se retira, y de ser una reivindicación clásica de la izquierda, pues la retirada de la religión de las escuelas, pues ahora ya es un tema que parece que interesa poco, una cuestión de viejos que han quedado ahí atrapados en una izquierda del siglo XX o cosas por el estilo. Y yo creo, y lo voy a argumentar, que eso es básicamente debido a la extensión de una idea completamente equivocada y perniciosa, que es la idea de que la religión pertenece al ámbito de lo íntimo y de lo personal, y que justamente por pertenecer al ámbito de lo íntimo y lo personal, pues no, ¿para qué vamos a intervenir? No es prioritario intervenir, la política no tiene por qué ocuparse de ello, si los padres lo quieren, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? De hecho, con las recientes noticias acerca del inicio de clases de Islam, ¿verdad? Tú lo llamas, Javier, la generalidad, yo lo suelo llamar el generalato, el generalato de Cataluña, pues la respuesta de la izquierda en las redes sociales fue básicamente no, está mal que se instaure clase de Islam en las iglesias, perdón, en las escuelas, porque es que la religión es algo privado y debería quedar en la familia, debería quedar, ¿verdad?, en el domus, en la casa del individuo, ¿no? Esta es una idea que hay que denunciar. A ver, las religiones, las grandes religiones, las religiones del libro, son lo más público que pueda existir. Son cualquier cosa menos algo privado. Las religiones son sistemas morales que regulan las costumbres sociales. Sistemas morales que están hechos para regular las costumbres morales. Los 10 mandamientos son no matarás, no mentirás, no fornicarás, no blasfemarás, irás a misa, respetarás a tus padres, etcétera, ¿no? Si no te coges los 600 o 613, creo que son preceptos de la Torá, ¿verdad? Ahí se te indica claramente si puedes comer carne de un animal con pezuña los días impares que haya sido sacrificado con un puñal curvo por parte de tu cuñada, ¿no? O sea, ahí está la lista exactamente de cómo tienes que regular tu vida social, ¿no? Con lo cual la religión no es en absoluto, pero en absoluto, una experiencia que brota de mi interior y que se queda en mí, una experiencia que yo siento, ¿verdad?, en mi interior. Esta es la pamplina neoliberal, que esto es transversal a casi todos los temas actuales. Yo estoy pensando pues también en el tema del feminismo, de la teoría queer, en el tema de los nacionalismos, ¿eh? No es en absoluto, digo, un brote interior, una emanación del propio sujeto, sino que antes bien es un aprendizaje social
un aprendizaje social que las personas obtenemos y que se espera que devolvamos a la sociedad en forma de costumbres, ¿no? Con lo cual, o sea, nada más público, nada más colectivo, social, ¿verdad?, que la religión. O sea, yo leo en las redes sociales, pues a lo mejor diciendo, no, la religión es algo privado. Y a lo mejor digo yo, el que lo está escribiendo está en la Plaza Jacobea de Santo Domingo de la Calzada el día de Navidad. Entonces, las religiones ordenan el comienzo de la vida, el final de la vida, los rituales de paso, la institución de los sacramentos, el matrimonio, lo ordenan absolutamente todo. Cosa diferente, es que a partir del protestantismo, ¿verdad?, y con la deriva individualista, neoliberal, ¿verdad?, esta deriva vinculada efectivamente al capitalismo y a la vida en la ciudad, a la burguesía urbana y demás, cada vez se haya pretendido presentar más que la esencia de la religión es mi vínculo personal con la divinidad. Esa es otra cosa diferente. Como sabéis, el protestante ya no necesita actuar para salvarse. El católico tiene que dar limosna. Como no dé limosna, como no visite enfermos, etcétera, el católico no se salva. Pero el protestante, hombre, si da limosna, pues muy bien, pues eres una buena persona, nadie te lo va a discutir, ¿verdad? Pero ya no es imprescindible, porque basta con tu fe individual, ¿verdad?, para que tú te salves, ¿no? De esa manera, la religión, desde este punto de vista protestante, pasa de regular la vida social a convertirse en una experiencia personal. Ahora es algo que yo siento, una experiencia personal. Vivimos en la época de las experiencias, ¿no? De tal forma que ahora ya yo en las tiendas, yo si quiero hacer un regalo a quien sea, pues yo a lo mejor voy a una tienda y le compro, lo habéis visto en los grandes almacenes, pues un fin de semana en un balneario, con un masaje de chocolate, sienta la experiencia, o le compro, una visita a unas bodegas, ¿no? De tal manera que ahora se pretende poner a la misma escala que la visita a las bodegas y el balneario, pues recibir la gracia santificante del Espíritu Santo. Es una experiencia más que las personas tenemos. Pero esta idea de que la religión es íntima es una idea de origen protestante. Es una idea que cuando se defiende desde el ateísmo, se está defendiendo desde un ateísmo protestante. Aquí yo me gusta jugar con el concepto de ateísmo protestante, porque toda la vida se le criticó a Bueno que él se declarara ateo católico, ¿no? Y los que le critican a Bueno que se declare ateo católico son ateos luteranos. Son ateos luteranos que tienen una visión individualista, ¿verdad?, de la religión. Excuso ya decir, pues con las religiones New Age, con los nuevos movimientos así místicos y demás de este tipo, ¿no? O las religiones orientales, ¿no? La gente no simpatiza, un californiano no simpatiza de pronto con la India porque quiera casarse con gente de su casta, ¿eh? Simpatiza con la India para hacer mindfulness, o sea, por lo que tiene de experiencia, ¿verdad?, la religión en la que ingresa, ¿no? En este sentido habría que ser tajantes, o sea, tendríamos que decirlo claramente, la religión debe estar fuera de las escuelas, no por ser privada, sino por ser falsa. Señores, es que lo estamos olvidando, es que es falsa. No tenemos que tener complejos a la hora de decirlo, sobre todo porque los de enfrente no tienen complejos a la hora de decir que es verdadera. O sea, el profesor de catolicismo o el profesor de Islam no dice con la boca pequeña que Jesús te quiere, lo dice con la boca muy grande y los niños aprenden canciones y hacen dibujitos y jajaja ja, ja, y cantan. Y exactamente con la misma seguridad tenemos que los ateos que decir claramente que es mentira, que eso es mentira, ¿no? Y enseñar a nuestros hijos canciones en donde se diga que eso es mentira. La escuela, lo decía antes Guillermo, no actúa en el lugar de los padres, ¿eh? Este latinismo in loco parentis, ¿eh? No es que el padre lleve a su hijo a la escuela y le diga, mire, es que yo tengo que ir a trabajar, no me puedo ocupar de él, se lo dejo a ustedes, por favor, háganmelo católico, neoliberal, feminista, transinclusivo y con doble de queso, ¿eh? O sea, los padres no dejan a sus hijos en la escuela para que la escuela continúe la labor paterna. Por el contrario, la escuela pública justamente busca lo contrario, busca garantizar un rasante común a toda la ciudadanía. O sea, me da igual que en tu familia a lo mejor no se valore leer y escribir, que nosotros te vamos a enseñar a leer y a escribir.
y me da igual que en tu familia pues no se valore ciertos conocimientos culturales que nosotros te los vamos a enseñar. Esa es la idea, ¿verdad?, de la escuela pública. No convertirse en la nani de los niños mientras los padres no pueden estar con ellos, sino en crear habitantes de la República, en crear, ¿verdad?, a la gente que va a vivir en la República con los valores que la República exige. Y entonces, si resulta que ahora tenemos que tenemos clase de Islam, que tenemos clase de catolicismo, etcétera, yo lo decía el otro día en una columna, más en humor que otra cosa, yo exijo mi clase de ateísmo. Pero que, a ver, que yo tengo creencias religiosas, concretamente aquella que dice que no existe Dios. Es una creencia, sin duda, de tipo religioso. El que cree en una determinada religión piensa que las mil diferentes son falsas menos la suya, y ya solo yo me diferencio de ellos en que yo pienso que son falsas las mil una. Así pues, yo exijo que a mi hijo en la escuela se le diga que Dios no existe. Que se le enseñen canciones, haga actividades súper divertidas, que además la asignatura de ateísmo sea una María, que los niños vayan encantados a hacerla y que jueguen con globos y el ordenador súper divertidos argumentando por qué Dios no existe. Exijo eso. ¿Y por qué no se me concede? Porque no es una creencia íntima. Porque el católico sí tiene la creencia íntima que Dios no existe, y el musulmán, de que Dios sí existe, quiero decir, por supuesto, y el musulmán, pero mi creencia de que Dios no existe no es íntima, la hemos fastidiado. No me juego mi identidad en ella, me juego solo mi racionalidad, ¿no? Y entonces, claro, la racionalidad, pues, te importa un pimiento que te la juegues o que no te la juegues. Allá tú, ¿no? Si yo ahora de pronto dijera, no, es que brota de mí, de mi experiencia religado con el cosmos, que Dios no existe, ostras, a lo mejor ya podríamos empezar a tener fuerza a la hora de exigir una asignatura de ateísmo, ¿no? Esta es la cuestión. Solamente moviéndonos en esta escala que comentaba, bueno, Mimunt y Guillermo, y que, bueno, es algo común, ¿no? Emocionalista, barata, individualista, cursi. Vivimos en una cursicracia, ¿eh? Solamente moviéndonos en la escala de la cursicracia podríamos conseguir que alguien nos concediera nuestra asignatura de ateísmo. Esto no es, y termino, ¿eh? Esto, por supuesto, no es óbice para que se enseñe historia de las religiones, o para que se enseñe el hecho religioso. O sea, las religiones son fenómenos de una importancia indiscutible en la historia de la humanidad, en el pensamiento, en la filosofía, en el derecho, en el arte. El mejor arte que jamás ha existido en la historia es el arte católico. Yo estoy dispuesto a defender eso, ¿verdad? Pintura, escultura, arquitectura, música, el arte católico. Y lo que no se puede, lo que no puede ocurrir es que mis alumnos, yo doy clase en la universidad, vengan a clase sin saber lo que es la Santísima Trinidad. Eso simplemente es inasumible, eso es intolerable. Yo recuerdo una anécdota, y esto es verídico, os lo prometo, de una alumna en primero de carrera, 19 años, catequista católica, es decir, que enseñaba religión a los niños que van a hacer la primera comunión, y que estaba convencida de que la Santísima Trinidad era María, José y el Hijo. María, José y el Hijo eran la Santísima Trinidad, ¿verdad? Entonces, claro, eso no se puede tolerar. O sea, ¿cómo no? Hay que enseñar religión. ¿Cómo no? Pero claro, de enseñar religión a hacer catequesis en la escuela pública, pues yo creo que hay un abismo, ¿no? Y esto es lo que quería yo comentar al respecto. Yo, si nos importa, quería decir una cosa, añadiendo lo que decía él, porque antes no lo he dicho tampoco. Cuando él ha dicho que en la escuela se hace una tabla rasa, ¿no?, y se educa a todos igual, ahí tenemos que meter una cuña, ¿no?, para decir que a las chicas musulmanas no se las educa igual. Por una sencilla razón, ¿por qué? Porque como las chicas musulmanas nacemos con el pin parental de serie ya puesto, claro, que nos dice que no podemos ir a la piscina, no podemos hacer gimnasia, no podemos mezclarnos con los chicos, etcétera, 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 ¿qué hacen los profesores para no tener conflictos? La mayoría. Pues bueno, pues la niña no va a clase de religión, la niña no va a clase de religión, a la piscina, a clase de natación, la niña no va de excursión, no se va, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, claro, sus padres no quieren. Eso tiene que acabar de alguna manera. Porque si yo como las mujeres de mi generación musulmana, de mi generación, le agradecemos algo a la vida, es haber tenido profesoras y profesores que no hacían distingos. No hacían distingos. Tú, había clase de gimnasia, para todo el mundo. Y las padres y las madres a callar. Y era el único momento de mi vida donde yo me podía poner un pantalón corto para salir al patio a hacer deporte. Porque si no, yo no me podía poner un pantalón corto en mi vida normal, ¿sabes? Yo solo me podía poner un pantalón cortito el día que yo iba a
hacer gimnasia a clase. Yo no me podía ir a la playa normalmente, pero como tocaba natación, yo iba con mi bañador a la piscina. Eso se lo están perdiendo muchas niñas en España ahora mismo, en España y en toda Europa. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso me pregunto yo, ¿por qué? Claro, claro, claro. Es absolutamente fundamental. O sea, los valores de la República han de ser enseñados a los ciudadanos de la República, no los valores de los padres. Claro, no, exactamente. Pasamos por el... Para centrarnos en ese tema, entre otros, doy paso al último bloque, ya para cerrar, que queríamos aprovechar que tenemos a Mimun con nosotros para cerrar el debate hablando principalmente sobre la amenaza que supone el islamismo en su vertiente, tanto en su vertiente tradicionalista como en la política, ¿no? Sharia, códigos de conducta, etcétera, contra los derechos humanos y los valores democráticos, ¿no? Me viene a la mente una noticia de cierta actualidad a la que hace referencia, muy apropiada para este caso, que son los juicios de Charlie Hebdo, después de los asesinatos que se están juzgando, ahora vuelven a recibir nuevas amenazas de muerte por parte de los radicales, ¿no? Sí. En este caso vamos a cambiar el formato, vamos a Mimun a explicarnos, que es la que más sabe sobre el tema con diferencia, porque conoce más el Islam, y luego pues si José o Guillermo queréis hacer alguna pregunta o alguna puntualización, pues está abierto, ¿no? Me gustaría, Mimu, que nos hiciese una valoración sobre la merma que suponen los extremismos religiosos respecto a los derechos de la mujer, los homosexuales, que se comentaba antes, ¿no? Sobre las libertades en general. Claro, la pregunta dice, las amenazas del Islam contra los derechos humanos y los valores democráticos, ¿no? Cuando dices esto, parece que es que los países musulmanes, o los países musulmanes, no, los países donde la mayoría son musulmanas, o los musulmanes, incluso los musulmanes, no podemos tener valores, incluyo porque yo fui musulmana, ¿no? No podíamos tener valores democráticos. Eso es imposible. O sea, los católicos también son católicos y tienen valores democráticos, ¿no? Hemos llegado a un momento muy peligroso en Europa, sobre todo, Europa y en los países teocráticos, ya ni te cuento, ¿no? Pero estamos hablando ahora, yo por lo menos, de Europa, ¿no? Donde hemos cambiado el Islam, que ya de por sí es una religión totalmente coercitiva, con un patriarcado tremendo, con unas normas morales estrictísimas, sobre todo para las mujeres, etcétera, 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 ya la teníamos, pero lo hemos cambiado por el islamismo, que ya a todo eso le hemos añadido el ingrediente político, ¿no? Y ahora yo me doy cuenta de que las chicas y chicos de que han nacido en España o que vinieron muy jovencitos a España y ahora tienen una media de 20, 25 años, no han conocido otro Islam que este Islam político que tenemos ahora. El Islam de mis padres, el antiguo, el que yo viví cuando yo era jovencita, cuando todavía yo era musulmana, ¿no? Era un Islam que se parecía mucho al catolicismo, con unas normas muy estrictas de cómo te tenías que vestir, de cómo tenías que ser decente, de cómo... Esas eran las normas, unas normas que no diferían mucho entre... No había diferencia entre mis amigas católicas y yo, ¿sabes? Eran unas normas muy parecidas. Ahora las normas del islamismo son totalmente diferentes. Hemos llegado a un Islam extremo, tan extremo que bueno, pues ha habido actos terroristas como tú acabas de decir, el de Charlie Hebdo, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos dejado que pase eso. Hemos dejado y estamos dejando todavía que pase y pasará más. Tenemos un ejemplo muy, muy claro en Francia. Tenemos un ejemplo enorme en Francia y en Bélgica. En Francia y en Bélgica las políticas de integración no han funcionado y ahora estamos como estamos. Han dejado que el Islam wahhabí entre, que entre los hermanos musulmanes y no ha funcionado. ¿Es compatible el Islam que yo conocí, en el que yo me crié, con los valores democráticos? Bueno, pues en la misma medida que era compatible el catolicismo que yo conocí cuando era pequeña y los valores democráticos. ¿En cuántos países democráticos se respetan todos los valores democráticos? No en tantos, ¿no? Si empezamos a pensar, no en tantos, ni siquiera aquí en España. ¿Es el Islam una amenaza para esos valores democráticos? El Islam no, pero el islamismo sí. El Islam como religión no deja de ser una amenaza, como podía ser que España de repente se volviera el 50% del Opus, ¿no? Por una comparación, ¿no? Pero el islamismo sí, el islamismo es muy peligroso, date cuenta que hemos tenido... Como icono de musulmán moderado,
a un señor como Tariq Ramadán, no sé si lo conocéis. Tariq Ramadán es nieto del fundador de Hermanos Musulmanes. Él ha sido profesor en Oxford, profesor en Ginebra, ahora lo han despedido porque está acusado de 4 violaciones, pero sigue aquí, en Francia, y sigue dando sus cursos y sigue dando sus conferencias, etcétera, etcétera. Y esa persona era el modelo de Islam moderado. Un señor que podía decir tranquilamente en una televisión, siempre lo hacía en Egipto, o lo hacía en Marruecos, o lo hacía en cualquier país musulmán, nunca en Europa, decía que, bueno, que el velo era obligatorio, que las mujeres estamos por debajo del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Un hombre que ha creado también, junto con otros, el feminismo islámico europeo, también, porque ahora, por ejemplo, tiene seminarios que están en línea, además lo podéis ver en su página web, da seminarios sobre feminismo. Hemos dejado que pase todo eso. Los valores del Islam, que ahora, tal y como lo conocemos ahora, no son democráticos. Claro que son una amenaza para los valores democráticos, para la igualdad, sobre todo, y sobre todo para las mujeres. El islamismo ha sabido hacer su red, ha invertido muchísimo dinero, ha invertido trabajo, tiempo y dinero en meterse en Europa. Daros cuenta que hay algo que mucha gente no sabe, y es que ya en los años, en el 2000 o en los 90, con Margaret Thatcher en Inglaterra, ella hizo posible que la Sharia, la ley coránica, se pueda llevar a cabo en Inglaterra por las comunidades musulmanes. Eso está trayendo, evidentemente, ahora muchos problemas, porque antes las mujeres se callaban y no decían nada. ¿Qué pasa ahora? Por poner un ejemplo, ¿no? Que a una chica con 16 años la casan en la mezquita, una chica inglesa, la casan en la mezquita, le dice a su padre, pues te vamos a casar, te tienes que casar. Se van a la mezquita, se casan, cuando el señor se cansa de ella, la abandona, y entonces cuando esa chica se da cuenta de que no está casada legalmente. Está casada por el rito religioso, pero no está casada a ojos de la ley inglesa, con lo cual no puede reclamar ni pensión para sus hijos, es una madre soltera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pasa con una cosa, luego pasa con las herencias. Según la Sharia, las mujeres heredamos la mitad que nuestro hermano. Claro, en Inglaterra, si tú eres musulmana y tu padre quiere que tú heredes la mitad de tu hermano porque es musulmán y quiere que se lleve a cabo la Sharia, ¿no?, tú heredarás la mitad de tu hermano. Y si no estás conforme, sí que puedes acudir a la ley inglesa. ¿Qué mujer en una familia musulmana va a denunciar a su hermano? En una familia musulmana, te digo. O a su familia porque ha heredado la mitad. Ninguna. Todo eso está creando muchos conflictos. Hay asociaciones aquí en España, muchas si las conocéis, sobre todo plataformas anti-islamofobia, que paga el gobierno catalán, ya aprovecho para decirlo, que está pagando el ayuntamiento, la Generalitat, que quieren implementar la Sharia para la comunidad musulmana aquí en España. ¿Eso lo está pidiendo la sociedad musulmana en España? No, no. Eso lo está pidiendo la Comisión Islámica, lo está pidiendo la Junta Islámica, lo está pidiendo el Instituto Halal, pero no lo está pidiendo la comunidad musulmana como tal. No veréis a musulmanes que están trabajando aquí con sus hijos diciendo no, nosotros queremos la Sharia. No, evidentemente que no. La Sharia ni siquiera se lleva a cabo en todo Suley, ¿no?, en Marruecos, que es de donde procede la mayoría, ¿no? Y de hecho han venido huyendo también de la justicia parcial que se ejerce en Marruecos, ¿no? Y se están aprovechando de un Estado democrático donde tienen unos derechos que en Marruecos no tendrían ni de lejos. Entonces no les conviene. Pero estas asociaciones sí la están pidiendo. Piensan, bueno, si ya está en marcha en Inglaterra y casi en Bélgica, ¿por qué no en España? Hoy me ha llamado la atención una noticia, y es que el alcalde de Montpellier, en Francia, ha publicado una carta del laicismo. Y yo he pensado, ¿cómo estaremos en Europa para que un alcalde de una ciudad como Montpellier tenga que publicar, en un país como Francia, con una tradición laica de siglos ya, tenga que publicar una carta del laicismo donde diga que cualquier asociación que no respete los valores laicos no tendrá subvenciones? Y ahí entrarán todas. A mí me parece algo perfecto. Me parece perfecto. Pero es curioso, eso nos da la medida, ¿no?, de que si en un país como Francia, que fue el primer país laico que se conoce, ¿no?, la Ilustración, etcétera, etcétera, etcétera,
ya un alcalde tiene que publicar una carta de laicismo, es que la cosa está muy mal. Y estamos dejando que vaya así de mal. Los valores que se transmiten en el Islam político que se está transmitiendo ahora a los jóvenes en España y en Europa en general, no tiene valores democráticos, ni valores igualitarios. Ninguno, ninguno. Lo sabe la policía que va a las mezquitas a escuchar los discursos de los imames. Lo sabe cualquiera que se interese un mínimo por cómo está la comunidad musulmana. Lo que se está implementando en las comunidades musulmanas es una policía de la moral, una policía de la moral que controla a los musulmanes. Fijaos que es gracioso porque, por ejemplo, Marruecos, no sé si lo sabéis, pero Marruecos tiene su gobierno de la sombra, que es el Maxen, ¿no? Y el Maxen siempre tiene infiltrados en todas las comunidades de musulmanes en España, porque el Maxen se tiene que enterar de todo. Eso es peor que el Mossad, ¿no? Ya tienen a su policía. Y además, esas comunidades ya tienen también a su policía. Y además, el imán también tiene a su policía. Daros cuenta de la presión que reciben las comunidades musulmanas, la gente de a pie, la gente de calle, ¿no? Porque tienen que ser más decentes que nadie, tienen que ser más buenos que nadie, sus hijas tienen que ser más decentes que las hijas del vecino. Y hay de aquel que se sale del camino, porque el que se sale del camino no tendrá trabajo, no tendrá vida, lo echarán de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está pasando en España y nadie se quiere dar cuenta de que está pasando eso, porque luego hay otro movimiento que pone mucho dinero, que pone mucha pasta, con muchos medios, que hace que creamos que las chicas con hijab son todas súper felices y todas estudian para ingeniero aeronáutico, ¿no? Porque te pones un hijab y ya sales con un máster debajo del brazo, y que fíjate, pobres criaturitas, lo que le estamos haciendo, ¿no? Estamos victimizando a víctimas, porque son víctimas, pero de una manera muy maquiavélica, ¿no? Muy maquiavélica, utilizándolo de una manera muy maquiavélica. Es imposible que ahora mismo, tal y como estamos entendiendo el islamismo ahora, se pueda decir que el Islam respeta los valores democráticos. A mí me duele mucho tener que decir que no. Claro que no. No lo ha hecho nunca, no lo ha hecho antes. Si hubiera evolucionado como evolucionó, si hubiera evolucionado la sociedad, las religiones no evolucionan, eso es otra cosa que siempre me molesta, ¿no? Cuando me dicen, es que el catolicismo evolucionó, y yo siempre pienso, ¿a dónde? ¿A dónde evolucionó? Porque que yo sepa, claro, yo tuve que estudiarme la Biblia y tuve que estudiarme el Corán, las dos cosas. Que yo sepa, no se ha cambiado una coma del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ni de la Biblia y de la Torá, mucho menos. No, las religiones no evolucionan, evolucionan las sociedades, y a los musulmanes no les han dejado evolucionar. Primero con los colonialismos, ¿no? Después de los colonialismos ya dijeron, vamos a respirar tal, pumba, y llegaron los hermanos musulmanes. Llegaron los musulmanes que llegaron a Marruecos, llegaron, bueno, sobre todo a Egipto. Cuando decías antes lo de Nasser, me hacía gracia, porque bueno, Nasser también tiene mucha culpa de que los hermanos musulmanes entraran como entraron. O sea, ahí estaban cuando él todavía era comandante, antes de que fuese presidente, y de hecho lo ayudaron, ¿no? Los hermanos musulmanes son como las hienas, ¿no? Están allí esperando su oportunidad, y a la que te ven débil, ¡plaf!, te pegan el bocado en la yugular, ¿no? Y así están en Europa, y así lo estamos dejando. No, yo a mí me duele mucho decir que no serán compatibles, y no lo serán nunca, mientras dejemos que el Islam sea lo que está haciendo ahora, que es el islamismo, el islam político fascista, además, porque claro, tampoco la gente se entera mucho de que el islamismo es la derecha en los países musulmanes, y es la derecha en Europa. Hay mucha gente que anda muy equivocada por ahí y no sabe que son el mismo perro con el mismo collar. Los de Vox y los islamistas son exactamente lo mismo, y yo, si me das a elegir, me quedo todavía con estos, que son más pacíficos que estos. Con lo de Charlie Hebdo, por ejemplo, tenemos un buen ejemplo, ¿no? Pero tenemos un buen ejemplo de cómo se hacen las cosas. El Papa, y eso me dolió mucho, no porque fuese el Papa, porque a mí me la reconfinfla el Papa, sino porque es un hombre al que la gente hace caso y lo oye, ¿no? Condenó el ataque a Charlie Hebdo. Lo condenó, ¿no? Como lo condenó todo el mundo, ¿no? Pero luego, en una entrevista en un avión, él que estaba con sus amigos allí, estaba él muy dicharachero, porque muy campechano, como el nuestro también, ¿no? Pues estaba allí muy campechano y dijo, bueno, claro, pero es que a mí, por ejemplo, si me mientan a mi madre, yo le pego dos hostias. O sea, vale, o sea, claro. Hombre, hostias no dijo, Bimund.
Hostia, no dijo, no, pues dos bofetadas, es verdad, hostia, no diría. Por favor, que no se juega con el cuerpo de Cristo, es verdad. A ver. No se juega con el cuerpo de Cristo. Hombre, si ya un papa puede decir eso, imagínate, a mí también me hizo mucha gracia ver en el entierro de los de Charlie Hebdo a representantes de Emiratos, en el entierro de los de Charlie, en el acto público que se hizo en Francia. Me pareció de una hipocresía tremenda cuando allí están matando, a día de hoy, hace poco, hace unos días, están matando a apóstatas. Es increíble que se les reciba en un acto como ese. No. No sé, esto tan hipócrita y todo eso. Por ir acabando, que no se nos vaya de tiempo, si queréis hacer alguna puntualización, comentario, tanto José como Guillermo, breve, por favor, para que no se vaya. Vale, a ver, yo sí que querría decir algo. José, si quieres habla tú, luego intervengo yo un poco también. Yo brevemente, vamos a ver, sí, el tema de Charlie Hebdo es bastante paradigmático del... Por un lado, de la descomposición de esta izquierda de la que hemos hablado, indefinida, posmoderna, relativista, multiculturalista, ¿no? El trato, incluso en la reproducción de las caricaturas que se ha hecho recientemente, el inicio del juicio ahora, es decir, los posicionamientos son verdaderamente lamentables, ¿no? Parece que hay una seducción ante determinados racionalismos religiosos, incluso en sus vertientes más cruentas, ¿no? Es decir, se utilizan constantemente palabras policía, ¿no? Todas las que terminan en fobia, ¿no? Hablabas, Mimunt, de las asociaciones contra la islamofobia, ¿no? Parece que el caso de Tariq Ramadan, yo creo que es un caso también paradigmático, es decir, un filósofo político, teórico, islamista, que publicaba en Le Monde Diplomatique, ¿no? Al cual además ha destripado bastante bien Caroline Fourest. Vamos a ver, este señor tendrá que estar sujeto al mismo escrutinio y a la misma crítica que cualquier persona. Es decir, este tema, es decir, no, soy un filósofo político islamista, entonces hay que, cuando además luego lo que se ha conocido de él es verdaderamente un bochornoso y delictivo, ¿no? Entonces, esa comprensión, esa mirada de cierta condescendencia y comprensión intelectual, de decir, no caigamos en posiciones endocentistas, no, vamos a ver, si esto está en el juego de la filosofía política, pues sus ideas están tan sujetas a crítica como cualquier otra. Entonces escribe constantemente determinadas palabras policía para vedar la libertad crítica. Y entonces, bueno, llama la atención una izquierda que con razón defendía la libertad de expresión para cocinar cristos. Mi admirado y fallecido Javier Krahe cocinaba cristos en televisión, y a mí me parecía bien y me parece muy bien una manifestación de la libertad de expresión en la sociedad de democracia, y en cambio silencio sepulcral en el caso de Charlie Hebdo, no cuando se produjeron los atentados, claro, ahí sí que hubo condenas, como decías, mi mundo, condenó todo el mundo, pero ahora silencio sepulcral. De hecho, si hay que posicionarse es para decir, bueno, no ha sido pertinente, no ha sido oportuno, ¿qué fue de esa izquierda retadora, de esa izquierda crítica, de esa izquierda atea, de esa izquierda por lo menos abiertamente y radicalmente laica? Bueno, pues que se ha vuelto una izquierda confesional y comprensiva con la irracionalidad religiosa en sus manifestaciones más cruentas y más cercenadoras, por ejemplo, de los derechos humanos, en el sentido de los derechos de la mujer, de cómo se puede aquí criticar prácticas y comportamientos misóginos que existen en la sociedad española y mirar hacia otro lado respecto al hijab, respecto al niqab, respecto a la mutilación genital. Es verdaderamente un despropósito reaccionario, ¿no? Y es la tristeza de la izquierda, de la supuesta izquierda que padecemos, y a mí eso sí que me preocupa, ¿no? Porque, claro, qué posición transformadora, universalista, internacionalista, cuando tienes esa comprensión activa hacia la irracionalidad y hacia las manifestaciones más, a veces, criminales de esa irracionalidad religiosa. Podría poner un ejemplo muy, muy, muy bueno y muy, muy gráfico. Pues ahora con la pandemia, un chico en Argelia, un chico musulmán en Argelia, hizo una sura del Corán un poco graciosa sobre lo que había que hacer durante la pandemia, ¿no? Como había que lavarse las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, era, pues nada, con la métrica de una sura, pues hizo eso. Lo publicaron en lo publicó en su red social, a él no le dijeron nada, bueno, tuvo críticas y tal, pero no le dijeron nada. Lo publicó una chica y ya ahí empezó el problema. Era una chica musulmana francesa. Lo publicó en su Instagram, creo que fue, amenazas de muerte, tuvo que acudir a la policía, en época de pandemia la policía no podía ofrecerle protección, tuvo que cambiarse de casa con su madre, etcétera, etcétera, etcétera. Lo publicó otra chica en Tánger, no, perdón, en Túnez. Esta tuvo que ir a juicio, todavía está pendiente de ir a juicio. La denunciaron por conmover la fe de los musulmanes, ¿no? Y tuvo que ir a juicio. Y aquí en España, una amiga mía, Hakima, cantó la sura. La cantó sin velo, además.
se puso delante de su teléfono y cantó la sura, y la cantó muy bien además. No sabéis el periplo para denunciar las amenazas de muerte por parte de gente de musulmanes en España. Denunciamos las amenazas, que nos costó muchísimo denunciarlas porque era época de pandemia y no sé, por lo que se ve, eso podía esperar, ¿no? No ha pasado nada, bueno, ahí están. Ella se ha tenido que cambiar e irse de donde vivía, pues a Barcelona, y no pasa nada, y así está la izquierda. Y cuando lo hemos denunciado, cuando lo hemos hablado en redes sociales, cuando hablamos de todas estas cosas que tú has hablado, a mí lo que más me indigna y lo que más me choca siempre es que me sale gente que se supone que es de izquierda a llamarme a mí islamófoba. Sí, claro. ¿Entiendes? Como allá. Pero gente muy conocida por ser de izquierda, por ser ateos además, llamándote islamófoba, porque es la palabra que, bueno, que se ha inventado el patriarcado para el musulmán para callarnos y para que no podamos hablar de sobre nada del Islam. Y esa palabra la ha cogido la izquierda, la ha abrazado y es la primera que te echa en cara. Es terrible esto, terrible. No sé si querías hacer algún comentario. Yo sí quiero hacerlo. Nada, intentaré ser muy, muy breve, pero sí quería comentar un poco acerca de los peligros de las religiones para la democracia. Y yo sí quería contar una historia personal, una anécdota personal. No la cuento con la idea de que sea representativa ni que se pueda generalizar, pero que, bueno, una historia real que yo viví cuando hace un par de años un profesor argelino vino a la facultad a hacer una estancia y me tocó a mí ser un poquitín su anfitrión. Estábamos cenando la primera noche, salió el tema de la religión, él se definió como un musulmán creyente y respetuoso, que cumplía con todos los rituales, etcétera, y defendía la idea de que el Islam es una religión de paz, es una religión tolerante, una religión de paz, una religión de amor, etcétera. Bueno, era la primera noche que estábamos conociéndonos, no era cuestión de ponernos a discutir, así que yo muy amablemente le dije, sí, sin duda, no tengo ninguna duda, yo creo que el porcentaje de los musulmanes que apoyan al terrorismo, empecé yo así la frase, Sí, seguro que el porcentaje de los musulmanes que apoyan al terrorismo no será superior, yo iba a decir para mí, al 1%, pero lo iba a decir solamente por llevar la conversación por buen camino, Y él no me dejó terminar la frase y dijo, sí, efectivamente, no es superior al 30%. ¿No? Cuando él defendía que efectivamente el Islam es una religión de paz, y como prueba es que no más de un 30% de 1.700 millones, son más de 500 millones de personas, ¿verdad?, pues apoyaban el terrorismo yihadista. Bueno, yo no creo que el carácter peligroso de la religión para la democracia sea mayor en el Islam que en el catolicismo. Si atendemos a la letra del libro, al Corán o a la Biblia, ambos son dos libros arcaicos, con narraciones contradictorias que valen igual para un roto que para un descosido, con escritos desde unos valores con los que ya es imposible empatizar, tan lejanos como las sociedades donde se escribieron, que podemos interpretar ahora de forma completamente anacrónica y demás, pero eso no quita para que en las circunstancias sociopolíticas actuales, hoy es 10, en el momento que sea, ¿verdad?, en el otoño del 2020, hoy en este momento, pues resulta que no todas las religiones tienen por qué suponer el mismo tipo de peligro para la democracia unas que otras, ¿no? Pues que lo que decía Mimoun, algunas sociedades han evolucionado más que otras, pues el catolicismo pues se le ha quitado la espoleta fundamentalista, ¿no?, que a lo mejor otras sociedades no han conseguido librarse de ellas, ¿no? Y entonces, bueno, aunque todas las religiones, por supuesto, son iguales respecto de su nivel de verdad, que es cero absoluto, ¿no?, respecto de su peligro para la convivencia social, pues no tiene por qué ser igual el hinduismo que el catolicismo o que lo que sea, ¿no? Y ahí, en ese sentido, pues habría que entender que tenemos que tener estrategias para lidiar con estos temas y no partir desde posiciones que hagan tabla rasa meramente de tipo teórico, ¿no? En este momento no hay batalla, las religiones no plantean batalla contra el ateísmo, no la plantean porque no existen los ateos son marginales, existe gente sin vida religiosa, pero porque ir a misa es un aburrimiento, no porque ellos tras una reflexión se hayan vuelto ateos, sino porque ir a misa es un aburrimiento y los preceptos religiosos no me da la gana de cumplirlos, son muy aburridos, que luego creerán en la energía. Bueno, yo paso de la religión, pero bueno, yo creo que hay un ser superior, yo creo que hay una energía, ¿verdad? Que yo que decía Chesterton, de que cuando la gente deja de creer en el catolicismo, después empieza a creer en cosas peores, pero que la batalla, insisto, no está entre creyentes y ateos, sino entre diferentes tipos de creyentes. En el planeta Tierra, en este momento,
el conflicto está planteado pues entre un fundamentalismo protestante, un irracionalismo protestante que está detrás de Trump y detrás de Bolsonaro, etcétera, ¿no? Un evangelismo protestante con ese perfil, un islamismo con unas características fundamentalistas y un catolicismo, yo entiendo que manso, desactivado, un catolicismo que en donde ya el propio Papa dice, ¿quién soy yo para criticar a los homosexuales? Lo dice el Papa, el número dos de Dios, la mano derecha de Dios, dice, ¡ay, pobrecito de mí! ¿Quién soy yo? El Papa se ha convertido en un personaje hippie, como el Dalai Lama, ¿verdad? En un personaje completamente manso, que no tiene ningún peligro para la sociedad democrática, ¿no? Y bueno, pues nada, esa era mi reflexión acerca de los peligros de las religiones para la democracia. Muchas gracias, José. Para cerrar el debate, mi compañero Guillermo... El Papa, como dijo José, como dijo Gustavo Bueno, se puede convertir, y también como lo reivindica Alberto Garzón, se puede convertir en el nuevo líder de la izquierda en el siglo XXI. Claro, es posible. Hay tantas invocaciones al Papa, parece una referencia, ¿no? Este Alberto Garzón, que de marxismo parece que lo solventa en un hilo de Twitter, pero el Papa se convierte en una referencia, ¿no? Esta lobotomización de la izquierda. Bueno, no, simplemente para terminar, pues efectivamente yo creo que hay una confusión, una tentación oscurantista a la que la izquierda parece que se ha rendido con armas y bagajes, o por lo menos determinada izquierda indefinida y reaccionaria y supersticiosa, una izquierda que desde su materialismo había rechazado la propia existencia de Dios, la posibilidad de formularla siquiera, que había bebido de las fuentes desde la Revolución Francesa del laicismo, del republicanismo en toda su esencia, el laicismo, la igualdad, y que ahora pues está entregada a la diferencia, a la diversidad, a la desigualdad, al privilegio, y por tanto abierta al irracionalismo, a la superstición clásica de las religiones y a las nuevas supersticiones. Pues el panorama realmente es sombrío desde la óptica que nos toca a nosotros en el Jacobino, intentar, bueno, dar la batalla de las ideas, que siempre es más fácil y placentero hacerlo con invitados de tanta calidad como vosotros, a los que os agradecemos que hayáis estado aquí pasando un rato con nosotros, y bueno, que en el Jacobino tenéis vuestra casa para trabajar en ese camino de una izquierda atea, materialista y por lo menos laicista y, bueno, crítica con todas estas servidumbres posmodernas. Yo quería decir una cosita muy pequeña. Yo vivo ahora mismo en Turquía, en Estambul, y aquí sabéis que esto es un país laico, es el único país laico musulmán que existe, aparte de Siria, que bueno, y Siria ya no ni existe, ¿no? Y quiero deciros la importancia, y decir otra vez y repetir otra vez, la importancia que tiene para un país como este, donde gobierna un partido islamista. No sabéis cómo defiende el 50% de la población el laicismo. Lo defiende con uñas y dientes, porque sabe lo importante que es. Y saben lo importante que es porque enfrente tienen a los otros. Y los otros, como decía José, no tienen ningún complejo en venir de frente y decir lo que son. Eso lo quería decir. Pues sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a los invitados y a todos los que nos ven, que como saben nos pueden seguir en las redes sociales, nos pueden suscribir en YouTube, seguirnos en iVoox y nos vemos en la siguiente. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.